Hola, ¿qué tal? Yo soy Abril García. Estas son las breves de Mundo Latino Televisión traídas para usted por Castro Realty Group, Nebraska Realty. No olvide de tomar una copia de nuestra edición impresa en lugares de costumbre o visitar nuestra página web en www.mundolatinonetwork.com. También nos puede seguir en nuestras redes sociales de Twitter o Facebook. Comenzamos. Padres y estudiantes no están conformes ni se sienten seguros con el plan para regresar a clase de manera presencial. Este lunes por la noche se llevó a cabo una reunión de la Junta de las Escuelas Públicas de Omaha con el fin de aclarar dudas sobre el regreso a clases entre los padres e hijos que acudieron por primera vez desde que las escuelas cerraron tras la pandemia del COVID-19. En general, las preocupaciones de los asistentes se centraron en el uso de tapabocas, el plan Family 3-2, lo que significa que los estudiantes con apellidos que comienzan desde la A a la K deben ir a la escuela los lunes y martes, mientras que el resto de los estudiantes lo harán los jueves y viernes, alternando a los dos grupos los miércoles. Algunos quieren mantener las escuelas cerradas, sin embargo, otros exigieron abrirlas los 5 días de la semana para todos. Yo estoy de acuerdo que regresen los niños a la escuela. Es muy estresante para ellos estar la mayoría del día en casa, ya que muchos de nosotros trabajamos. Es muy difícil poder ayudarles para que aprendan lo que deberían de estar aprendiendo en la escuela. Y por internet es muy, muy difícil, porque lo he visto en mi niño y no pone la atención necesaria. Y dependiendo de las reglas que elijan, yo no tengo ningún problema con eso. Aún en ese momento todavía no creo que sea el momento de mandar a los niños a la escuela. Principalmente como padre de familia, a mí me preocupa mucho la salud de mis niños. Y yo creo que estamos en un país donde la tecnología está muy avanzada y pienso que quizás se debería dar seguimiento a las clases virtuales, si es que eso es posible. Yo opino que los niños deberían de regresar a la escuela, ya que la educación es muy importante. Es muy difícil de que los niños aprendan en casa, especialmente cuando no se le puede dar el tiempo necesario para que ellos aprendan lo necesario. Es muy difícil la decisión, pero es muy necesaria. Ya son bastantes meses que los niños se quedan sin ir a la escuela, sin tener ningún tipo de comunicación con profesor, con sus amigos. Para mí, personalmente, siento que estoy totalmente de acuerdo con la decisión, siempre y cuando pues estén tomando las decisiones, las precauciones necesarias para proteger a todos los que pues pertenecen en el edificio donde van a ir a la escuela los niños. OPS también fue blanco de una manifestación durante el fin de semana, y es que un grupo de exalumnos actuales se reunió fuera de la Escuela Secundaria Central para pedir un cambio en la estrategia para lidiar con la seguridad escolar, así como un énfasis en la historia de la comunidad afroestadounidense en el plan de estudios. Y es que esto lo están haciendo porque los estudiantes dicen que no pueden tener una educación exitosa hasta que sus escuelas reflejen la comunidad que realmente ven en Omaha. Central Community College ofrece una colegiatura gratuita a los afectados de COVID-19. Una beca está disponible para aquellos que han perdido sus empleos como resultado de la pandemia para obtener capacitación en el Central Community College. Según el colegio, la beca de Iniciativa de Capacitación de la Fuerza Laboral de Nebraska es una asociación con el Departamento de Desarrollo Económico del Estado y el Departamento de Trabajo. El enfoque de la capacitación sería para carreras e industrias de altos salarios y alta demanda. Esto incluye cursos a corto plazo para créditos en el colegio comunitario. Tenemos una lista de los programas en nuestra página web. Por favor, visite www.mundolatinonetwork.com. Las solicitudes de votación anticipada para la elección general 2020 se enviarán a fines de julio a todos los votantes del condado de Douglas que estén registrados para votar en su dirección actual. Todos los votantes recibirán ese correo para esa elección debido a las preocupaciones que existen por el COVID-19. Las piezas de correo del tamaño de una postal se imprimirán en cartulina verde.
Los votantes deben completar y firmar la parte de solicitud de envío y devolverla a las oficinas para recibir una boleta por correo. La fecha límite para enviar una solicitud para que se envíe por correo una boleta de votación anticipada es el viernes 23 de octubre del 2020 a las 6 de la tarde. El primer día en que se enviarán las boletas es el lunes 28 de septiembre del presente año. A 4 meses después de que comenzara la pandemia del COVID-19, todavía hay 2 condados donde no se han confirmado casos positivos en el estado de Dakota del Sur. Los condados son el condado de Hardin y el de Potter. Funcionarios de salud están sorprendidos y creen que solo es cuestión de tiempo antes de que salga algún caso positivo. De acuerdo a la comisionada Sandra Hagney, dijo que los residentes se han tomado la pandemia muy en serio. El distanciamiento social ha sido esencial para ambos condados y los residentes han estado tomando sus debidas precauciones como uso de mascarilla facial y cierre temporal de negocios. El condado de Potter es el hogar de 3 centros turísticos que han estado atrayendo visitantes de otros estados, un parque estatal que ha estado lleno de visitantes durante la pandemia y está a 18 millas de distancia de la reservación indígena del río Cheyenne, que en algunos casos tuvo un ligero repunte la última semana. Por otro lado, el condado de Hardin no tiene hospitales y el servicio de ambulancia ha tomado las debidas precauciones. El condado no tiene mucho volumen de personas que necesiten prepararse para una pandemia como lo han hecho otras ciudades más grandes. Ese domingo se llevó a cabo una protesta pacífica en honor a la soldado Vanessa Guillén, quien fuese brutalmente asesinada por su compañero de la milicia que la acosaba y quien se quitase la vida luego de saberse sospechoso de su participación. La protesta, que inició en una caravana, comenzó desde la calle 72 y Dodge con aproximadamente 30 autos, pero en el camino hacia el destino final en la 42 y L, se fueron sumando decenas de más conductores que mostraron su solidaridad y empatía hacia el dolor de la familia. En la protesta estuvo presente el senador Tony Vargas, quien ofreció un discurso emotivo que finalizó con el aclamo de los asistentes: justicia para Vanessa. Las organizadoras de la protesta, Leslie Acosta y Cristian Quirino, comentaron en entrevista para Mundo Latino que sentían el dolor de la familia y pedían justicia para Vanessa y por todos aquellos, tanto hombres como mujeres, que sufren de algún tipo de acoso dentro de los campos militares. Todo esto para que esto no siga pasando y las voces no continúen siendo calladas. Decenas de personas de diferentes nacionalidades se reunieron bajo el sol abrasador en el punto de encuentro en la 42 y L, sitio en donde el artista Hugo Zamorano realizó un mural para inmortalizar a la soldado caída. Autoridades anunciaron que el cuerpo de la estrella de Glee, Naya Rivera, fue encontrado el lunes cerca de la superficie en un lago en el sur de California. El alguacil del condado de Ventura, Bill Ayub, dijo que mientras se realiza una autopsia y una identificación oficial, las circunstancias desde la ubicación del cuerpo hasta el hecho de que nadie más ha sido reportado como desaparecido en el lago, hace que el departamento confíe en que el cuerpo que encontraron es el de Naya Rivera. El descubrimiento se produjo 5 días después de que la mujer desapareció en el lago Piru, donde su hijo de 4 años fue encontrado dormido el 8 de julio. Ella y su hijo habían bajado del bote y se habían ido a nadar. El niño dijo a los investigadores que su madre lo ayudó a volver a bordo, luego miró hacia atrás y la vio desaparecer en el agua. Ella debe de haber reunido suficiente energía para llevar a su hijo de vuelta al barco, pero no lo suficiente para salvarse. Este espacio es presentado por Castle Realty Group, Nebraska Realty. Si está en busca de una casa o desea vender su propiedad, ellos le pueden ayudar en todo el proceso. Agradecemos su presencia en las breves de Mundo Latino Televisión. Reanudan ejecución por inyección letal de un hombre de Iowa después de un fallo en la Corte Suprema de Estados Unidos, la mañana del martes 14 de julio. El tribunal rechazó el desafío de la inyección letal como castigo cruel e inusual, llevando así a cabo la primera de las 4 ejecuciones este martes. Se trata de Daniel Lewis Lee, quien fuese condenado en 1999 por los asesinatos de una familia de Arkansas en el 96, 2 padres y un niño durante un robo para financiar actividades supremacistas blancas. Es la primera ejecución federal desde el 2003, es decir, 17 años después. Por otra parte, el nativo de Iowa, Dustin Honken, está programado para ser ejecutado ese viernes 17 de julio. El hombre dirigió una operación de metanfetamina y fue declarado culpable de matar a 5 personas, incluidas 2 niñas de 6 y 10 años en 2004. Los 3 adultos que asesinó, incluida la madre de las niñas, estaban programados para declarar contra él en un caso de drogas.
Ante esta decisión de la Corte, el presidente Donald Trump escribió en su cuenta de Twitter: ley y orden. El Departamento de Policía de Sioux City se complace en anunciar su apoyo al programa Ha Sido Multado, parte del programa de oportunidades ilimitadas y Dairy Queen, que se esfuerza en educar a los niños y proporcionar equipos de seguridad. Oficiales de policía y voluntarios entregarán boletos para un regalo gratis de parte de Dairy Queen a niños de la ciudad de Sioux City que usen sus cascos de bicicleta este verano. El Departamento de Policía de esta ciudad valora su asociación continua con este programa para reforzar la concientización del uso de cascos de bicicleta con el fin de evitar lesiones cerebrales traumáticas. El departamento informó que están buscando nuevos voluntarios para ayudar en los senderos para bicicletas y tiene 10 bicicletas disponibles de montaña para que las usen los voluntarios y cada uno recibirá un nuevo casco para bicicleta. Comuníquese con la coordinadora de voluntarios, Rita Donnelly, si está interesado en ser voluntario para repartir estos boletos, llamando al teléfono 712-279-6424. En otras noticias, una ardilla da positivo a peste bubónica y enciende las alarmas en el país. Es el primer caso de una ardilla portadora de la peste bubónica y ha llamado la atención en Colorado. Al respecto, las autoridades de salud han emitido una alerta sanitaria. Según autoridades de salud, este primer caso fue confirmado en la ciudad de Morrison, condado de Jefferson, ubicado en el suroeste de Denver. Los funcionarios de salud han informado a los ciudadanos que la peste bubónica, o también conocida como peste negra, es una enfermedad infecciosa causada por una bacteria de nombre Yersinia pestis y puede ser contraída por humanos y animales domésticos. Recordemos que la peste negra o muerte negra se refiere a la pandemia de peste más devastadora en la historia de la humanidad, que afectó principalmente a todo Eurasia en el siglo XIV y alcanzó un punto máximo entre 1347 y 1353. Es difícil conocer el número de fallecidos, pero en el siglo XXI las estimaciones son de más de 25 millones de personas tan solo en Europa, aproximadamente un tercio de la población. Los síntomas de la peste negra pueden incluir fiebre, escalofríos, dolor de cabeza y también náuseas. Estos síntomas pueden ocurrir dentro de una primera semana de exposición y puede tratarse con antibióticos solo si es un diagnóstico temprano. El miércoles 15 de julio, de las 10 a la 1 p.m. en el estacionamiento del gimnasio de la preparatoria South, el Latino Center of the Midlands organizará un evento para distribuir diferentes suministros a la comunidad del sur de Omaha. La semana pasada, la organización realizó un evento similar, distribuyendo mascarillas y kits de higiene personal. Más de 700 autos pasaron por ahí, permitiendo al grupo distribuir más de 6,000 máscaras a la comunidad. Debido al éxito del evento, el Latino Center ha decidido realizar otro evento el 15 de julio. En el evento, la organización regalará 200 kits de higiene, 3,000 mascarillas, 200 cajas de vegetales y frutas, 100 bolsas de alimentos no perecibles y 50 balones deportivos. La organización anima a la gente a llegar temprano, ya que el evento solo durará hasta que se acaben los suministros. El Latino Center of the Midlands también reabrió sus puertas al público el lunes 13 de julio, lo que les permitirá seguir sirviendo a la comunidad latina de Omaha en este momento de gran necesidad. Y finalmente, un buque de la Armada de Estados Unidos explotó y se incendió en una base ubicada en San Diego. El incidente ocurrió la tarde del domingo 12 de julio, luego de que un incendio registrado desatara una fuerte explosión en el buque de la Armada de la USS Bonhomme Richard. Al menos 17 marineros y 4 civiles fueron llevados a un hospital del área luego de sufrir algunas heridas leves. Los bomberos de San Diego acudieron al buque para sofocar el incendio luego de diferentes llamadas de emergencia. El buque de asalto anfibio de 257 metros se encuentra atracado en la base armada de San Diego, en donde equipos de emergencia en botes junto al buque trataron de contener las llamas. Hasta el momento se desconoce qué causó el siniestro, pero las investigaciones continúan en curso. Estas fueron las breves de Mundo Latino Televisión traídas para usted por Castro Realty Group, Nebraska Realty. Usted puede encontrar más información en nuestra página web en www.mundolatinonetwork.com o buscar una copia de nuestro periódico en lugares de costumbre. Yo soy Abril García y junto con mi compañero Oswell Reza le damos las gracias por acompañarnos. Hasta la próxima.